líderes de los cinco países del BRICS, el bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han mostrado interesados en que Argentina se una al conglomerado de potencias emergentes, según el embajador de la India en Buenos Aires. El diplomático comentó que la propuesta está respaldada también por Brasil y Sudáfrica debido a que Argentina tiene un tremendo potencial. Por su parte, Moscú informó que Rusia responde de manera constructiva a cualquier petición de este tipo y que ese asunto requiere de un análisis detallado. Y el analista político, Manuel Alcántara Sáez, cree que la incorporación al BRICS de Argentina sería una salida natural para poder independizarse de Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo creo que la invitación del embajador de la India en Buenos Aires es coherente con la política seguida en los últimos tiempos por Argentina. Es una política que busca cierta independencia económica y marcar distancias frente a tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Y en ese sentido puede ser una salida natural para Argentina la incorporación al grupo de los BRICS. Cancillería tiene una fuerte política, o al menos así se manifiesta desde Cancillería, de pensar también en el muy largo plazo, o en el largo plazo, e incluso está ahora vigente la posibilidad de entrar a BRICS, que se habla de que podría llamarse BRICSAS y integra ese núcleo en la Argentina, y eso es hablar a muy largo plazo. Bueno, en realidad, en general, la política exterior y yo hasta diría la política, todo el tiempo estamos tomando decisiones de corto plazo, todo el tiempo estamos resolviendo cuestiones, pero si el proyecto político y lo tenemos claro, y si tenemos claro y estamos convencidos de hacia dónde vamos, ya sea en los temas internacionales, también con los temas internos, cuando vos sabés hacia dónde vas y sabés cuál es el modelo que defendés, lo hacés pensando en este largo plazo que decís vos, y sabés que más tarde o temprano, como con temas, para poner un ejemplo de especial sensibilidad para el pueblo argentino como es Malvinas, sabés que a largo plazo los resultados son los que uno espera, digamos. Esa es la clave. Y también eso se ve en la política comercial argentina. Nosotros este año se lanzó, no es un área que yo maneje en particular, pero que sí la Cancillería lo está haciendo muy eficientemente, un programa de diversificación de exportación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que para poder seguir creciendo estuvimos haciendo y en el marco de las diferentes vicisitudes que nos presenta el sistema internacional, para poder seguir haciéndolo hay que estar muy activo, el Estado tiene que estar muy activo buscando nuevas oportunidades para inserción comercial de nuestros productos, para que puedan seguir creciendo nuestras economías regionales y por supuesto también nuevas oportunidades de inversión, que obviamente ahí entra el tema que decías vos de que es estratégico y que es fundamental del acercamiento que estamos teniendo a los BRICS y la invitación de Rusia para que participemos en la próxima reunión de los BRICS en Brasil. En ese marco, la noticia con la que amanecimos hoy de que se ha llegado a un acuerdo con el Club de París, digamos, después de que ahí el excelente ministro de Economía que tenemos y con una mirada muy clara de hacia dónde llevar la economía argentina después de estas largas negociaciones y contra lo que muchos trataron de desmerecer y de descalificar desde algunos de los medios de comunicación,
vemos que acá tenemos un resultado concreto de corto plazo, diría yo, en cuanto al logro de un acuerdo, y los beneficios que sí se van a ver en el mediano y largo plazo, que van a tener seguramente que ver con mayores inversiones, y sobre todo con que no van a tener los que nos dicen que no tenemos credibilidad o que no tenemos un manejo serio de nuestras políticas, no van a tener excusas, o se están quedando sin excusas, y eso. Países del grupo BRICS elevaron la tendencia del crecimiento mundial de 3.7 a 4.5%, según estimaciones de analistas. Veamos un poco más de este poderoso grupo al que recién se unió. El grupo BRICS fue creado en 2003 por un conjunto de potencias emergentes: Brasil, Rusia, India y China. BRICS, que suman cerca del 45% de la población mundial, representaron el 50% del crecimiento de la economía entre 2000 y 2008, y se estima que para el 2050 generarán más del 40% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el intercambio comercial entre estas naciones alcanzó en 2009 unos 51 mil millones de dólares. Según analistas, el grupo BRICS seguirá siendo motor de crecimiento económico tras haber superado sin problemas la crisis financiera mundial, y su dinámica superará la de otros grupos de naciones desarrolladas.